en lo que tiene que ver con la economía de nuestro país, pero también mirando un poco hacia afuera. Y vamos a mirar a Brasil precisamente, porque, bueno, por estas horas nos preguntamos todos los argentinos si va a haber un efecto Bolsonaro en nuestro país, y específicamente hablando de la economía. Y para que nos explique un poco este tema, está en comunicación con nosotros Martín Simoneta, que es especialista en relaciones internacionales. Muy buenos días, Martín Tiki Barral, soy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, es un placer. Bueno, Martín, escribiste una nota muy interesante, si mal no veo, es en Infobae, que justamente se titula de esta manera: ¿habrá efecto Bolsonaro en nuestra economía? Llamó mucho la atención, y lo hablábamos acá con Eduardo también, que en su discurso de Asunción, el primero de enero, remarcó esto: orden y progreso. Me gustaría empezar por ahí, por esa frase, orden y progreso. Bueno, creo que esta frase define claramente no solamente el espíritu de lo que fue el proceso de independencia de Brasil que figura en la bandera, sino, digamos, el espíritu de que Bolsonaro manifiesta en su gobierno, ¿no? Yo estuve justamente la semana pasada en Brasil, en el sur de Brasil, y hablaba con la gente y le preguntaba a todo el mundo: ¿a quién votaste? Y todos me decían: Bolsonaro, ¿y por qué? Porque necesitamos orden, necesitamos seguridad, necesitamos terminar con la criminalidad, ¿no? Como que el gran tema en Brasil, el primer gran tema es la criminalidad y la transparencia, ¿no? Terminar con poder tratar de dar un poco más de seguridad. Hubo 65.000 muertos el año pasado en Brasil, número muy importante por crímenes, por inseguridad, y esto vinculado al tema Lavallato, que ya tuvo trascendencia internacional, ¿no? Con lo cual, en esta línea, digamos, Bolsonaro un poco representa lo opuesto a Lula en este momento, en la cabeza del elector brasileño. Entonces, y en este marco debemos, creo, comprender el proceso de elección de Bolsonaro. Y a nivel económico, digamos, también viene con una serie de reformas muy importantes. Brasil no está en su mejor momento, como ya sabemos. De todos modos, la inflación anual de Brasil es 4%, es apenas un lo que es un mes de inflación en la Argentina, ¿no? Ay, para poner en contexto. O sea que es una situación, digamos, de crecimiento bajo de la economía, pero en un contexto de orden macroeconómico mucho más fuerte que el nuestro, lamentablemente para nosotros, ¿no? Pero digamos que en este contexto, digamos, hay mucho optimismo también, tengamos en cuenta que es el típico optimismo de los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Sí. Así que Bolsonaro tiene esta oportunidad, digamos, para estar a la altura de las expectativas de la gente en estos primeros 100 días y no decepcionar, ¿no? Para Argentina sería muy bueno que a Brasil le vaya bien, porque es nuestro socio comercial número uno. Uno de cada $5 que Argentina exporta, los exporta a Brasil. O sea, si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien. Macri no fue a la Asunción de Bolsonaro. Sí. Ahí te quiero abrir un paréntesis, Martín, porque, sí, claro, cuando hablamos de efecto Bolsonaro, nos referimos a que hay un efecto positivo para la Argentina, porque, como decís vos, si a Brasil le va bien, a Argentina le va bien. Pero, digamos, en un contexto también político donde todavía está en duda cuál va a ser la relación o cuál va a ser la actitud que va a tomar Bolsonaro respecto al Mercosur, porque en algún momento se deslizó que no le interesaba demasiado el Mercosur a Bolsonaro. ¿Cómo haces esta lectura? Digamos, si no le interesa el Mercosur a Bolsonaro, eso nos perjudicaría. Entonces, en ese sentido, no habría un efecto positivo en nuestra economía. Claro, bueno, el punto es que lo que dice Bolsonaro es, yo soy bastante amigo de gente del equipo económico de él, sí, y lo que dice es: mantengamos el Mercosur, pero no estemos solamente con el Mercosur. Ah, bien. Digamos, ahora Argentina, como Brasil, Uruguay, Paraguay, como miembros plenos del Mercosur, no pueden, por ejemplo, firmar acuerdos comerciales con terceros países. Si hoy quisiéramos firmar un acuerdo con Chile, la Argentina no podría. Tiene que hacerlo en bloque. ¿Sí? Lo que dice Bolsonaro es: pasemos a un Mercosur abierto, en el cual, digamos, cada país miembro pueda firmar acuerdos con quien quiera. Así, claro, como Chile tiene decenas de acuerdos de libre comercio con muchos países del Pacífico específicamente, por ejemplo, que Uruguay pueda firmar un acuerdo con Colombia, que Paraguay pueda firmar un acuerdo
no sé, con Singapur, etcétera, ¿no? Y esto es lo que dice Bolsonaro: mantengamos el Mercosur, pero no estemos encerrados en el Mercosur. Uh-huh. Que quiere un Mercosur abierto, un regionalismo abierto. Claro. Es el paso hacia el cual se iría, ¿no? Claro. Y cuando se dice que mira el modelo de Donald Trump, está mirando ¿qué aspecto del modelo de Donald Trump? ¿Le gusta a Bolsonaro cómo lleva la economía el presidente de Estados Unidos, por ejemplo? Por un lado, sí. En primer lugar, yo diría que el modelo estético, ¿no? El Trump brasileño, dice todo el mundo, porque es un hombre, a ver si uno escucha su discurso, su forma de hablar, su vínculo con la gente, parece un hombre común, un hombre de barrio, ¿no? Casi sin filtro, diciendo cosas políticamente incorrectas. Eso por un lado, ¿no? El estilo de comunicación de Donald Trump. Y por el otro, digamos, en términos económicos y políticos, un estilo de innovador y rupturista. Por lo menos es el perfil con el cual se ha manifestado durante la campaña electoral, ¿no? Después el desafío es pasar, digamos, lo que se ha vendido a una realidad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el famoso teorema de Baglini, ¿no? Que, digamos, una cosa es lo que decimos en campaña y otra cosa es lo que hacemos cuando llegamos al gobierno. Así que en estos primeros 3 meses y pico, que son los primeros 100 días, iremos viendo, digamos, si Bolsonaro sigue manifestando y puede implementar estas políticas y estos deseos que lo han hecho ganar las elecciones o hay una decepción posterior. Por el momento se lo ve con mucho entusiasmo, pasión, y la gente, digamos, y parece un líder carismático, digamos, detrás del cual la gente se alinea, digamos, motivada por las emociones, ¿no? Así que iremos viendo qué es lo que sucede. Vos sabés, Martín, que tengo en mis manos la nota que escribiste, es realmente muy interesante y se la quiero recomendar a la gente, porque en un momento vos decís, la Argentina depende mucho de Brasil, pero Brasil no tanto de Argentina. Y justamente mencionás que Argentina tiene la posibilidad de subirse justamente a un posible crecimiento de Brasil. Ahora, ¿cómo vislumbras vos que va a ser esa relación, teniendo en cuenta que llamó mucho la atención que el presidente Mauricio Macri no haya ido a la asunción de Bolsonaro? ¿Crees que la relación, en términos económicos, va a ser buena, va a ser fluida? Yo creo que es una pena que Macri no haya ido, porque más allá de las diferencias, incluso Evo Morales fue a la asunción, ¿no? De Bolsonaro. ¿Por qué? Porque hay una fuerte dependencia de Bolivia respecto de Brasil, ¿no? Sí. Entonces, antes que socialista, cuida el interés Evo Morales, ¿no? Que entre paréntesis, en Bolivia la inflación anual es 4% también. Claro, mira, te digo que me da una sana envidia, 4% en Brasil, 4% en Bolivia, y nosotros, bueno, claro, cada vez más arriba. Por eso, digamos que más allá de las ideologías y demás, creo que Macri no ha querido ir para no pegarse a la imagen, para que no esté la foto de los dos juntos, ¿no? En la asunción, los dos, digamos, presidentes de derecha. Por ese lado, habrá querido evitar o hacer esta especie de desplante políticamente correcto, ¿no? Igual ahora el 15 de enero se va a reunir con Bolsonaro y ahí veremos un poco más en firme lo que estábamos charlando, pero en términos generales la tendencia es esta, mantener una relación cordial, pero Brasil va a orientarse en la línea de un regionalismo abierto y vamos a tener, o sea, empezar a hablar ya de un nuevo Mercosur, un Mercosur que permita a los países miembros del Mercosur firmar acuerdos con otros países. No es un Brexit, digamos, como Gran Bretaña que salió de la Unión Europea, o sea, los países, Brasil no saca los pies del plato, pero sí desde el Mercosur va a firmar acuerdos con terceros países, pero para esto hace falta hacer una reforma dentro de el Mercosur que tiene vigencia desde el año 1991. Claro, exactamente. Bueno, Martín, realmente es un placer enorme hablar con vos para que nos aclares también todos estos aspectos de política internacional, de economía internacional también. Le quiero recomendar a toda la gente tu artículo. Se llama ¿Habrá efecto Bolsonaro en nuestra economía? Lo pueden encontrar en Infobae. Es realmente muy, muy interesante. Martín, te vamos a volver a molestar seguramente durante el mes de enero para que nos vayas contando también y sobre todo después de la reunión que va a mantener Macri con Bolsonaro. Exactamente, el placer es mío y muchísimas gracias. A disposición de ustedes. A vos, muy amable, como siempre. Hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con Martín Simoneta, especialista en relaciones internacionales.